Hello, hello. Hello, hello. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Fine. I'm fine. Thank you. Excellent. Excellent, excellent. Con musicón y todo, right? Tenemos musicón incorporado de fondo, yes. But not in English. It should be in English. Ya me voy a ahogar, guys. Pero no es el COVID, no es el COVID. Ya me dio, pero no es el COVID. I don't see you. You don't see me? No. Oh, no? Yeah. Okay. There we go. Ahí estoy. Okay, you guys. So, welcome again. Welcome, welcome, everybody. Por parte de Inglés Corporativo, como siempre. Y de mi persona y de mi ventilador, que le gusta hablarle a ustedes. A ver, ahí mejor. Okay, you guys. So welcome to the class, and this is the last week. So we're starting the last week of this module. Then maybe in 1 or 2 weeks, we're gonna be starting with the module number 3, I believe you are, right? Yeah, number 3. So, solo de esperar papeleo. No porque por nosotros esté corrido todo, ¿verdad? Pero el papeleo, si usted ya envió el papeleo, muchísimas gracias por eso, porque ya significa que está básicamente dentro del segundo, del tercer módulo. Si usted no envió el papeleo, pues creo que tendríamos que esperarnos un ratito más, pero ojalá que el curso quedara todo completo, ¿verdad? Para que me lo vuelvan a dar a mí, digamos. tengo un par de observaciones, pero más que todo darles las gracias a todas aquellas personas que ya terminaron toda la plataforma. Muchísimas gracias. Thank you very much. Porque al hacer esto, usted agiliza el mismo proceso, ¿verdad? Para iniciar el próximo módulo, usted agiliza ese proceso. Y tengo aquí personas que ya terminaron todo eso. Tengo varias, de hecho, tengo como 10 personas que ya tienen hasta la nota final, ya está todo. Usted solo está esperando unir los últimos minutos de esta. Usted está esperando unir los últimos minutos de esta semana para ya terminar en You're Ready, right? Cambiemos el nombre ahí, Josué, y creo que Manuel es el otro. Que no tenemos nombre completos, please. Y aparece, creo que Manuel aparece como castellano y Josué no lo tiene. Yes. ¿Cree que lo puede cambiar usted? Es que me agarró la tarde otra vez, estoy desde el teléfono y no sé cómo cambiarlo. Vaya, vaya, espérenme, ahorita se lo cambio entonces. Vaya, vamos a ver, vamos a cambiar primero el de Manuel. Manuel, 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 ¿dónde está? Déjeme ver, ah, aquí está, Manuel Alonso. Manuel Alonso Merino Flores. Very good. And then we have Josué Córdoba. Vamos a cambiarle el nombre también. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. Excellent, guys. So, thank you very much, porque muchos, muchos, muchos ya completaron la plataforma. Thank you a los que ya llegaron por lo menos a la sección 5, a la homework 5, y ya solo les queda hacer el midterm. Está bien. Eso tiene que estar, si usted no lo ha terminado todavía, no significa que está como a distiempo, sino que todavía tiene tiempo. Pero es que eso, ¿cuál es el último día para hacer el midterm? A ver, perdón, el final exam, ¿cuál es el último día? Miércoles. Yes, it's on Wednesday. So that is the last day, because our last day here in the class is Thursday. But for Thursday, I need everybody to have completed the final exam in the platform. Everything in the platform must be done. And also, I want to say, like, congratulations, porque en cuanto a asistencia, you guys, a ver, siempre son como las mismas personas que me faltan a veces. Pero creo que estas personas ya no van a estar, ¿verdad?
Yes, no, I don't think they will be here. Hacen la plataforma, pero no se me conectan, so ese es un problema igual. So, las personas aquí que tienen una asistencia buena, vamos bien ahí, ¿verdad? Alicia, Ana, las dos Anas, quiero ver quién más. Pero ya no se conecta, esta persona no se conecta. Y tiene todo completo en la plataforma, pero no se conecta. Claudia, Delmi, Diego, Dilia, Douglas. Bueno, Douglas, con Douglas vamos un poco, así como dicen al buen salvadoreño, ¿verdad? Sí, sí, no, sí, no, sí, no. Bueno, pero todos tienen una muy buena asistencia. De hecho, este grupo tiene muy buena asistencia. Los que no tienen asistencia son los que, pues, ya no sé, nunca se conectaron y el primer día no los conocimos, ¿verdad? But very good. So, vamos a iniciar. Última semana, no sé si ustedes lo sintieron, yo lo sentí, like, super fast, like, como que se fue así, ¿ves? Yo siento que acabamos de empezar y ya terminamos. But hopefully, espero yo que ustedes hayan aprendido algo, ¿verdad? Que es el propósito principal. And thank you. También esto quiero agradecerlo a ustedes. Es un grupo muy cooperativo en cuanto a encender cámaras. Thank you very much. Nunca me ha tocado un grupo tan cooperativo y eso es perfecto también para su beca. So, teacher, ya no hable y enséñeme. Ok, now we're going to start with that. Right. So, y me escribieron varias personas el fin de semana, a algunos les puedo contestar, a otros no, pero es que sí he estado bastante ocupada, así que si no le contesté, vuélveme a escribir y dígame, teacher, ya tiene más tiempo para contestarme y yo le contesto, porque tenían algunas dudas de la plataforma, tienen otras dudas, si tienen sus dudas de la plataforma, siempre escríbanme al chat para revisar cuáles son esas secciones específicas, ¿ok? So, I'm going to start with the attendance, remember you have to have your camera on, full name as you have in the DUI, right, in your ID, and yeah, you say I'm here. Alicia Marlene García Asensio. I'm here. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. No está. Okay. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Maribel Flores Quintanilla. No está. Okay. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. I'm here, teacher. Excellent. Cruz Elizabeth Deras Olmedo. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Diego Salvador Luna Portillo. I'm here, teacher. Dilia, recuerden. I'm here. Sí, 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 Diego, ya le puse aquí. Recuerden, si no tienen su, si no van a decir asistencia, no digan, o sea, no tengan cámara encendida, perdón. Perdón, micrófono encendido, teacher, qué barbaridad. Que el fin de semana todavía tengo el cerebro el fin de semana. Dilia Yacira Carranza Arias. I'm here. Excelente. Douglas Gilberto Cortés Pérez. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Excellent. Elsie, usted es una de las que completó la plataforma. Congratulations. Stephanie Alejandra Sea Fuentes. I'm here, teacher. Creo que Stephanie también ya completó toda la plataforma. Yes. Right. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Excellent. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here, teacher. Gabriela Yasmín Elías Hernández. Irene Beatriz López Hernández. I'm here, teacher. Iris Wendy Rivera Valladares. I'm here. José Adalberto Córdoba Rodríguez. Yeah. José Ernesto Sánchez Paragona. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Katherine Giselle Maldonado Mejía. I'm here. Katherine Tatiana Galvez López. I'm here. Excellent. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. No. Manuel Alonso Merino Flores. I'm here. Bien.
Mercy Stephanie Martinez. Raquel Meléndez Alfaro. Raquel Beatriz Meléndez Alfaro. I'm here. Excellent. So we have a couple of people that are not here today. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero bueno, son varios que a veces ni se conectan nunca. Okay, guys, welcome, welcome, welcome. Thank you for being here. And how was your weekend? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo les fue? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. ¿Todo bien? Yes. Excellent. Very good, you guys. So, se ven así como calladitos, calladitas. Se me ocurrió una dinámica hace poco de cómo hacer hablar a esas personas que like are so quiet. So, si yo los veo así callados o calladas, que el grupo lo veo que está like, no, today we don't want to speak, teacher. En español se puede, teacher, porque español estamos aprendiendo, like, right. So, se me ocurrió que cuando mis alumnos estén así, nos vamos a hacer preguntas, right. So, we're going to start speaking and speaking and speaking. Y vamos a hablar y yo le voy a hacer una pregunta a uno y el uno le tiene que hacer una pregunta al otro y así vamos a ir. A ver, este, Manuel se me acaba de cambiar otra vez el nombre. Manuel, así me aprendí el nombre, creo. Manuel Alonso, Merino, ¿Merino qué? Flores. Flores, vaya. Apréndanse el nombre también, que cuando se vuelva a salir me lo vuelven a decir ustedes. Ok. So, Manuel Alonso Merino Flores, guys. Okay, you guys. So, the activity for my students to speak, because I need you to speak. I already speak English. I need you to speak English. So, my activity will be this, okay? Let me... So, we're gonna do this. Hi. How are you? Blah, blah, blah. How was your weekend? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? How was your weekend? And... Dame un segundo. Esta vamos a hacer. Where do you... Bueno, pero no todos trabajan aquí, ¿verdad? Eso no vamos a preguntar, where do you work? Vamos a preguntar, where do you live? Yeah. Where do you live? These are just 3 questions that are just an example. Ustedes pueden tomar estas, no puedes tomar estas. Teacher, ¿y para qué? Para que hablen. Ya van a ver que van a tener que hablar. Pero primero, denme un segundo así rápido porque ya hay un paquete de papel higiénico al fondo. No sé qué hace ahí, lo voy a ir a quitar porque me está estresando. Listo, como por arte de magia. Excellent. So, we're going to start with that. We're going to make just questions. I'm going to start asking a person, que yo los vea calladito. Si tienen la cámara apagada, todavía les pregunto más, because I need to see you today. Okay, so let's go, let's start. Vamos a ver, ¿a quién le pregunto? Raquel. Hi. How are you? Fine. How was your weekend? Relax. Many homeworks. You had homework? Yes. Like university. Oh, you're studying in college? What are you studying? Relaciones internacionales. Wow, international relationships. So you will need English. Yes. You need to learn English. Okay, awesome. I like your career, Raquel. Thank you very much. So, Raquel answered my question. So now, Raquel, you are going to ask another person whatever questions you want to ask them. Cualquier pregunta you want to ask them, pregúntale a alguien. Cualquiera de los que ve aquí. Claudia. Ok, Claudia. ¿Cómo hago la pregunta? Cualquier pregunta que le quiera hacer. How are you? Where do you live? Lo que quiere que hablen. I need you to speak.
Hi. How are you, Claudia? I'm fine, saying and you? Fine. Cri, cri. Cri, cri. Qué rápido se le acabó la plata. How was the weekend? Just question me. To say, how was your weekend? My weekend is was yes, teacher, yes, was happy because my uncle celebration birthday her birthday 80 years old. Excellent. Thank you very much, Raquel. So now, Claudia, you ask another person questions. Cámaras apagadas. Okay. Some victim is... Just Diego. Don't do Diego porque Diego, he's busy right now. Está ocupado. Okay. ¿Quién queda aquí? Josué. José Alberto. Buenas. Hello. Hoy. Something. No, nothing. Okay, let's go with another person. Manuel. Okay, Manuel is walking, but can you speak, Manuel? Okay, excellent. ¿Qué dijo? Que no importa que está caminando. Okay. Hi, Manuel. Hi. What are you doing? I am work. Oh, really? How was your weekend? I'm good. Relax. And you? I'm fine. Where do you live? I live in Santa Tecla. Teacher, what? What do you work? Puede preguntar, where do you work or what is your job? Where do you work? ¿Dónde trabajas? What is your job? Yeah. What is your job? I am a musician. Work. ¿El qué? He's a musician. I work in part class. For children. Oh, so you teach music children? Yes. Music class. Excellent. You see, tenemos un músico aquí. Nos venía a cantar el ABC con la guitarra. Excellent. 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 Thank you. Thank you, Claudia. Now you, Manuel, you ask another person questions. Okay. Bueno, algunos sí. Alicia Marlene García Asensio. Ok. Vaya, activo ahí, pregúntale. Pregúntale. Bye. Hi, Alicia. Hi, Manuel. How are you? Good, and you? I'm fine. Where do you live? I live in San Salvador. Okay. What do you work? I don't work. I am a student. Okay. What are you student? I am a student in the University Don Bosco, marketing. Marketing. Oh. Excellent. Thank you, Manuel, and thank you, Alicia. Very good. Guys, in these cases, I don't care if you make grammar mistakes. Si cometen errores gramaticales, I don't care. What I need you is to speak in English. And as you can see, muchos tuvieron una conversación el día de hoy en inglés. And you did good. Sí se entendieron. Miren, a veces yo no entendía qué estaban diciendo. Y sí, el otro sí lo entendía. Rápido le contestaba tal cosa. Y yo como, wow. Do they speak better English than I do? Hablan mejor inglés que yo porque ellos se entendían bien rápido entre ustedes, right? So that's a good thing. I don't need you to be
perfect in grammar. Aquí no necesito que sean perfectas en gramática, pero para la otra vez, what I'm going to do is to choose, I'm going to choose the people who are going to speak. Porque los que usualmente hablan, sí hablan, y estos hablan, uff, yo era de las alumnas que hablábamos, like, a lot, por eso soy teacher ahora. Pero hay unos que están ahí como que, no, teacher, que no me pregunte, no, es que qué pena, no, que no sé qué, que no, no, ¿verdad? Y aquí, para aprender inglés, no, nothing about that. ¿Qué me están diciendo en el chat? Me siento como que estoy así de, oh, yeah, la foto, thank you, Fátima. Pero tengo aquí, teacher. Ok, ok, soy Esmeralda, le está fallando la señal. El teacher, me conecté ya ratos, pero no me daban los datos y me tuve que salir, pero ya aquí estoy. De la misma persona que me estaban diciendo. Ok, so let's start with the picture. So yeah, yeah, let's go with the picture. Ahora sí está Josué, miren, ve, ahí tenemos a Josué. Ok, so let's go, guys. 1, 2, and 3. There. Aunque me dijeron que si le apretaba Windows y después esto. ¡Oh, wow! Es bueno tener TikTok, guys. Aprendí de cómo guardar de un solo las imágenes. I think I did. I don't know. Let me check. Did I do it good? Yes, I did. No. Déjenme ver. Wallpapers, capturas de pantalla. Yes, there you are. Sí que sí, ahí están. Yeah, I think. Combination de tecla window con imprint. Yeah, yeah, I didn't know that. También yes. Tiene como que si, por ejemplo, le doy Windows y luego print screen y con S, como que capturo secciones específicas desde la pantalla, creo. I don't know. Like, yeah, you see, yo no sabía. Yo por TikTok he aprendido un montón de cosas, you guys. Ok, so... Después de esa pequeña pausa sobre el TikTok, do you have any questions so far about the platform? Or is it all good? I have seen that many people already finished the platform. So that means que, like, están, que está yéndoles bien con la platform. No hay mucha pregunta ahí. All is good. All is okay. So, pero los que no han llegado ahí, que se hayan tratado un ejercicio. Nope. Nobody. Teacher, yo le quiero hacer una pregunta siempre con respecto a la plataforma. El manual del módulo 2, yo estaba viendo que al descargarlo aparece que, por ejemplo, al descargarlo en un PDF, bueno, a mí me aparece así de que solo me aparece la portada, pero ya después de la portada no me aparecen las demás páginas, sino que me aparecen las flechitas que siempre tiene Adobe para irle dando clic y así ir pasando las páginas. No sé si es que lo han hecho así, en ese formato. ¿Intentó pasar página con flechitas y sí le da? Sí, sí me da así, pero antes en el módulo 1 me aparecían las demás páginas, así como una tira larga, que ajá, van apareciendo todas las imágenes, pero en esta me aparece que con las flechitas las tengo que ir pasando. No sé si será que o es mi computadora o es así el formato en que lo hicieron. Pues pueden ser ambas cosas porque a veces como el formato, no sé, más que la computadora me suena que tal vez está programada para que vaya pasando así. Alguien que sepa esas cosas, pero igual sí, pues usted puede ver las páginas. No, pues, sí. Pues claro, o sea, sí. Like, it doesn't matter. Suficiente. Ya, yeah, ya. Yeah. Don't worry, Ana. Okay, very good, you guys. So, we're gonna start. What was the last topic? El jueves. What we did on Thursday. Miren, quieren que les cuente un chiste. Y alguien más de aquí también pasó el mismo chiste que yo. Que me acuerdo porque estuvimos aquí. El viernes me conecté, guys. Es bien feo. Me agarró bien feo. Salí corriendo. Terminé de comer. Me vine aquí. Dios, ya venía tarde. Yo, like, me conecto y me quedo. ¿Quién fue que se conectó? Alicia. Pero el yo viernes, creo que pero sí. El viernes hay descanso. Ya. Pero la cosa es que yo estaba conectada cuando alguien se conectó y se desconectó al instante. O sea, como que se conectaron y se desconectaron. Y yo me quedé como... Y yo después me quedé como un minuto todavía aquí así como... ¿Y por qué no se conectan? Y al rato me quedo...
no, hombre, si es viernes y salgo y me dio una pena, like, I don't know, pero alguien sí se conectó, no me van a decir ahora, pero sí sé que alguien se conectó conmigo y pasamos yo la pena. Fui. Alicia, Alicia fuiste entonces, yeah. Yo estaba aquí también, ¿verdad? Yeah, so fue yo. What? Yeah. A mí me pasó eso la primera semana. ¿Que se conectó el viernes? Me conecté el lunes. El lunes, pero el lunes. Ah, el lunes yeah, we didn't have classes. Y estuve, sin mentirle, estuve media hora esperando. Bueno, el suyo fue peor, Manuel, que el mío. Okay, very good. Yeah, so, I don't know, yo creo que es como cuando el carro va en neutro, right? Yo iba en neutro, yo voy en neutro, ya ando tantas clases en la cabeza que voy en neutro. Okay, you guys. So, what was the last topic we were talking about? ¿Cuál era el último tema? Does someone remember? Seasons. Excellent. So we were talking about seasons and what is your favorite season and why is it your favorite season? I want to say that most of the people here, you said que le gustaba el winter, right? So we like winter or we like spring. That is mostly when it rains and we have a lot of rain and that, right? Some people here said that they like summer, which is weird because in El Salvador, we have a lot of summer, right? And now that is coming the Holy Week, La Semana Santa, right? Yeah, it's gonna be hot, you guys. So, but today we're gonna talk a little bit more about what are the things we can do in different seasons. So for example, what activities you can do during summer, right? Summertime, what activities I can do? I can play soccer, I can swim, teacher, and stuff like that. But then we have, for example, winter. So if it is winter, like it's really cold, or like in the United States that we have the snow, right? Tenemos la nieve. What activities do you think we can do? What activities can we do if we have winter? Ayúdenme a pensar. What activities you can do? Sports that you can do. Ah, andan callados de nuevo. Va, ¿le puede hacer la misma actividad de nuevo para hacerlos hablar? Ski. Ski, yeah, we can do ski. Like we can go skiing. What else? Muñequito de nieve. Very good, very good, yeah. Y van a salir como en Frozen. Y si hacemos un muñeco, right? Okay, so yeah, that one's good. Yeah, we can do that. What else can we do? Nothing? Okay, okay, let's go with another one. What activities you can do during fall? Fall. Football. Football, yeah, you can do football still, right? So that's what we are going to talk about today. Look at this. So these are different sports or activities you can do. And these are the verbs that usually accompany them, like they go together. So for example, when you say karate, right? You don't say, I practice karate. Karate, they say, así lo dicen como karate. Okay, you don't practice it, you do. For example, you know what is Tai Chi, guys? You know what is Tai Chi? You don't know what is Tai Chi? No? No. Nadie sabe qué es el Tai Chi? Nobody can tell me what Tai Chi is? Es un arte marcial. Como karate. Ajá, sí, algo así. Un arte marcial, yeah, but that... ¿Se vio la pantalla que cambié? No. No. Es que entré a Paint. Pero bueno. El Tai Chi, you guys, it's... ¿Han visto estas películas donde salen haciéndole? Sí, como que están en el parque y ya personas bien mayores y solo están haciendo así y se paran después así. Movimientos lentos. Yeah, tell me, thank you very much. So that is Tai Chi. It's supposed to help you. Se supone que les va a ayudar. I don't know with what, but it's supposed to help you. Yes. So el Tai Chi is good. What else? What activities? Wait a minute, guys. So today. Wait a minute. Okay, so we have other activities like
Oh my God, no le estoy compartiendo pantalla, teacher, anda en automático de vuelta. Okay, we can do judo. You know what is judo, right? Like those big guys that they do judo. So, cuando hacen estas actividades, lo que les quiero decir es que con esto siempre van a decir do, porque estas actividades se hacen. Con esto siempre se va a decir play, porque estas actividades se juegan. Y con las otras se dice, tai chi es como para relajarse. Yes, yes, that is true. And then with go, dicen estas activities, que usualmente terminan en ing, ing, right? Ing. So, for example, si you do karate, you do judo, you do taekwondo, you do kung fu, right? No van a decir, I play kung fu, no. I do kung fu. I do athletics, I do acrobatics, I do aerobics, I do ballet, I do exercise, I do yoga. La gente me dice, teacher, I make exercise. Y yo me quedo como, you make exercise? Are you sure that you make exercise? O sea, usted viene y fabrica el ejercicio y dice, pues miren, voy a hacer el ejercicio. Vaya, teacher, mire, ya hice ejercicio, aquí está, se lo presento. Make is hacer, pero de elaborar, right? More like that. And do is an action that you do it. So first, that's the difference between do and make. Por eso les digo esa parte. Then we have do yoga. Do you like to practice yoga, guys? Have you ever practiced yoga? ¿Ha practicado yoga alguna vez en su vida? No? No. Yes. Yes. No. Who said yes? ¿Quién dijo yes? Me. Me. So we have different... Me silencié sin querer. Okay, Delmi, you have practiced yoga? And Katherine as well? Yes. Okay, and how is it? Is it difficult? Difficult. A little. Uh-huh. A little? Yeah. Also, yes. So that's why I'm asking you, because I have never, like, la pose del chivo, no sé qué cosa, right? So, like, I don't know how to do it, you guys. But if you can do it, excellent. Then we have archery. I don't know if you do that. Then a crossword puzzle. Do you know what is a crossword puzzle? You do that in the newspaper. So you have it in the newspaper. It's like a game in the newspaper. Do you know what is a newspaper? Hi. ¿Qué es newspaper? Crucigrama, periódico. Yeah, excellent, excellent. Es el periódico y es el crucigrama, yes. And then we have do the tai chi, que hablamos is to relax. So these activities that you see here, these are with play, right? You go and play with them. So for example, an activity that you play, not do, is you play basketball. You play baseball. You play tennis. You play golf, volleyball, football, rugby. You know what is the rugby? ¿Saben qué es el rugby? Yeah, no? No. Rugby no. Es como el fútbol americano, el que hacen con esos cascos y con todo eso. Pero en este caso el rugby es como bien pesado y que se, o sea, es más, se visten así como para el fútbol de nosotros, fútbol de nosotros. Pero se golpean como los del fútbol americano. So it's like really heavy. Then we have another one. Chess. Play chess, guys. Do you know how to play chess? No. No? Yes. Some of people know. Okay, very good. Claudia dice que ya sabe. Excellent. I mean, si usted puede jugar chess, yo estoy viendo una serie que hace poco empecé a verla. Se trata de esta niña que puede jugar chess. Se llama The Queen's Gambit, creo que se llama esta serie. No sé si la han visto, está en Netflix. But The Queen's Gambit, y esa es muy buena para sobre eso, sobre el chess. Creo que es un ejercicio muy mental. Then cricket. Cricket, do you know what is cricket? No? ¿Qué es el cricket? Nobody knows? Es un juego de una pelotita que la... Tienen que hacer entrar en un como especie de arco chiquito. Un arco cuadrado chiquito. Algo así, ajá. Yeah, exactly. Very good. Tell me, you see, una mujer de cultura, right? She knows what she does. Thank you very much. The movie.
Yeah, I mean, mientras más sabe, cultura general. Then we go with board games. Do you know what are the board games? For example, Monopoly, Bancopoly, Jenga, Uno. All those are board games, right? Things that you can play like that. Then we have hockey. Hockey is very dangerous. Like they practice on ice. So hockey is a sport we can practice where? When can we practice hockey? What season? In what season can we practice hockey? Spring. Mm-hmm. No. No, guys, remember, hockey. ¿Saben cuál es el winter. 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 Because you need to ice skate. You need to ice skate. Tienen que ir con el ice skating. Then we have hockey, snooker. Do you know what is snooker? No. Do you know what is snooker? Nobody knows what is snooker. A ver, aquí la alumna que tenemos de cultura. No. Vale, voy a explicar cómo don't va. Know, hay una mesa. There's a table. Y hay un montón de pelotas en la mesa. Y hay un palito que le pega las pelotas. Yeah, very good. Snooker. Then we have squash. What do you think is squash, you guys? I think so. It's game the racket and what? Pared? Wall. You play wall. Against the wall. Bien, tell me. Very good. Que deportista me salió. Wow. Okay, so yeah, that is the squash. And then we have badminton. What is badminton then? Badminton. This is racket una como pelotita pequeña que lleva como una especie de vestidito. Tenis. Se parece al tenis, but not tenis. Yeah. No. But it's not tennis. Es una pelotita que lleva como un vestidito atrás que parece eso. Una right. Esa. Yeah. That is badminton. Okay, siendo como viene siendo como un pedazo de la punta de una flecha. Exactly, something like that, yeah. Guys, so now I need you to go and like make statements with this. So for example, una que ustedes puedan hacer. So for example, I go, porque ese es el verbo que va con él. I go swimming. Oops, teacher, no puede escribir usted. I go swimming on summer. ¿Qué otra más podemos hacer? Escribo, ¿qué cosas pueden hacer ustedes? Running. Play volleyball. Play volleyball? Wow, you can play volleyball? Yes. On the summer, in the summer. Voy a poner in the summer, así con las actividades. Swimming in the summer. Okay. So, voy a hacer una por verano, una por invierno, otra por otoño y otra por primavera. Ok. So, quiero que me hagan una oración de qué actividades pueden hacer. Como así este ejemplo que acabo de dar yo aquí. I go swimming in the summer. And for example, I make another one. Pero que si pueden que sean reales para ustedes. Y si no, ni modo, invéntensela. Pero por ejemplo, yo, ¿qué podría decir? I do exercise. Cuando San Juan baja el dedo, dice mi abuela. I do exercise in the fall. I play basketball in the I don't know. It can be the winter. O sea, basketball interno, right? Pero no. Hagamos uno más real. I go skiing
in the winter. Okay. And I go dancing in the spring. Okay, estas son mis cuatro oraciones. Ahora ven ustedes las suyas. Let's see. No me copien, pues. Vaya, pues. I do my homeworks. Okay, well, that's an activity, I think. I do my homeworks. I play volleyball in the summer. I do karate in the winter. I go swimming in the fall. Okay. I play football in the spring. I go dancing in summer. Where do you go dancing? Al Tunco, teacher, porque summer. Summertime. I do judo, 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 like really in the night? Yeah, you can say in the night, but right now we're practicing seasons. So for example, in the summer, and I, okay, dos cosas ahí. Cuando ustedes dicen en la noche, no se dice in the night, se dice at night, okay, at night. Y el, ahorita estamos practicando seasons. So in the summer, in the winter, in the spring, like that. ¿Cómo así, teacher? No lo entiendo. Ahorita estamos haciéndolo con las seasons. ¿Con qué actividades podemos hacer en qué época del año? Okay. Y para decir en la noche, en inglés no se dice in the night, se dice at night. Entonces. ¿Mm? ¿Cómo serían las oraciones? Poniendo una temporada del año donde usted puede hacer eso. Por ejemplo, I do judo in the summer. Como practico judo en el verano. O I do judo in the winter. Yes. Tres. Cuatro. Son cuatro. Aquí está el ejemplo, mire, este, así como le he dado el ejemplo, así las tiene que hacer. Vaya. Okay. Lari, lari, la.
play basketball in the spring. I go swimming in the summer. Aerobics. Okay, in the autumn, fall, yes, pero elijan solo una palabra. Okay, autumn or fall, porque las dos juntas no. Ahí solo les puse yo que se podía decir de cualquiera de las dos formas. Autumn or fall, pero escojan solo una. No lo sé, Rick. Ese no me gustó mucho. Va, no voy a decir el nombre de quién, pero corríjalo. I do chocolate and pupusas in the winter. Yes. Sería correcto decir I make en lugar de I do. I make. Pero en este caso es como de estas actividades que están acá. Ok. La mayoría me entendió. Punto. Okay, one more minute and that's it. Okay, excellent, good, let's go. I'm gonna ask some people to tell me their activities, so pendiente si les pregunto a ustedes. Let's go with Stephanie. Stephanie, ¿qué? Stephanie, ah, veo que dice aquí, pero no veo el nombre completo. Stephanie Alejandra. Let's go. Tell me your activities. Hello, teacher. Dígame sus actividades. I go swimming in the summer. And I do exercise in the fall. ¿Me está diciendo las tuyas? Sí, yes. Pero las que me mandó son diferentes a las que me está diciendo. Ok, ahorita. I go running in the summer. I do aerobatics in the fall. Aerobatics, no, aerobics. I think it's aerobics. Yeah, aerobics, ahí está mal escrito.
Okay. I go dancing in the spring. I do exercise in the winter. Excellent. Thank you very much. Now let's go with Ana Rebeca. Tell me your activities. I go exercise in the spring. I go or I do? I go. Sería, I go exercise Mire. In the spring. Oh, no, no sería. Mire acá. Do. Entonces, no, quiero ver. Ah, sí, sí. Perdón. Me confundí ahí. Vaya, sería... I do exercise in the spring. Mm-hmm. I go cycling in the autumn. Mm-hmm. I go dancing in the winter. Okay, okay. Me falta una, ¿verdad? ¿O no? Yeah. Pues eso también. I think this, those are all. Thank you. Vamos con Katherine, Giselle. Vaya. I do yoga in the spring. I do exercise in the summer. I play basketball in the fall. I go running in the winter. Excellent, you guys. So, vamos a tomar otra captura. Jeje, porque se me pasaba el tiempo y no lo hago. Okay, vamos a la 1, a la 2. Ah, pues arréglense el colocho que se le está atravesando en la cara. A la 1, 2, and... Ay, yo no me arreglo. 3. Excellent. So let me... Okay, excellent there. So not right now you're going to go to the breakout rooms y van a decir, van a hacer esta pregunta, miren. La pregunta. Van a ir y van a hacer esto. What do you do in the? Okay. So, ¿qué haces en él? Y ahí usted agrega la temporada que usted quiera, ya sea invierno, ya sea otoño, winter, fall, y bla, bla, bla. Y su compañero le va a contestar, I do exercise in the winter. I go skiing in the, no, perdón, I do exercise in the winter. I do, yeah, no, I go skiing in the winter. I do exercise in the summer y bla, 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 según el que yo le pregunte. Va, pero vamos a hacer una prueba porque si no se me van a perder. Hagamos una prueba. Voy a hacer la prueba yo con Alicia. Alicia, what do you do in the winter? The winter is. A ver. I play volleyball in the winter. Ok, ahora usted haga una pregunta. What do you do in the summer? I go swimming in the summer. Ok, so eso es lo que van a hacer. Solo se van a hacer 4 preguntas de las 4 estaciones del año y van a dar 4 respuestas. Más nada. Yes? You ready? Yes? Comprende yes, teacher. Or no comprende? Yes. Excelente. Va, ahí está. Vámonos. Let's go.
What do you do in the winter? I do yoga in the winter. Hoy usted me pregunta a mí. Uh-huh. What do you do in the summer? In the summer. Uh-huh. I play volleyball in the summer. What do you do in the fall? I do karate in a fall. Karate. Yeah. Noted. I play basketball in the spring. Okay. What do you do in the fall? I do yoga. Snowboard. No sé cómo se pronuncia. Snowboarding. I go snowboarding. 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 Snowboard. El go. Yeah. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Todos los que llevan ING al final son con go. Ah, ok. Otra. Uh-huh. What do you do in the summer? Summer, I play golf in the summer. I play golf. Okay. By two. Esta es verdad. Sí. Vamos a ver. Ahí yo elegiría en la de mi preferencia sería como bueno do you play con what do you do in the winter? I go swing in the winter. What do you do in the winter? I make chocolate and pupusas in the winter. Okay. ¿Se refiere a otoño, fall? Otoño. Uh-huh. I play baseball in the fall. Uh-huh. What do you do in the fall? Winning in the fall. Irene, what do you do in the winter? I play soccer in the auto. Ajá, sí, así acaba. Ya, hoy sí, ya. Yo entendí. Sí. What do you do in the winter? Well, I do no mejor mejor I play sale uh-huh. I play ¿cómo se dice? No. Nadar. Pero ahí sería I go. Exactly, it's like go swimming. Yeah, uh-huh. I go. Uh-huh. Es lo que le estaba.
Hello, hello, hello. Algunos grupos alcancé a ir, a otros no, porque ya se me acaba el tiempo, you guys. Y yo bien concentrada y escuchándolos a ustedes. Thank you. Quiero decirle gracias a todas aquellas personas que incluso les estaban ayudando a sus compañeros y les estaban explicando cosas que ellos tal vez no entendían. So, thank you for that, because ustedes son los otros teachers, ¿verdad? And I'm really, like, I don't know, agradecida con que ustedes sean los segundos teachers en los breakout rooms. So, I'm just gonna go with attendance real quick. So, say I'm here, you know, ya saben, and let's go. Teacher, una pregunta, ¿ya tomó la tercera foto? No, pero la puedo tomar ahora. Yeah, thank you, antes de que se me olvide. Para luego es tarde. A la one, a la two, a la one, two, three. Excelente. Okay, thank you. Let's go. Alicia Marlene García Asensio. I'm here. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here, teacher. Okay. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Maribel Flores Quintanilla. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Here, teacher. Cruz Elizabeth Deras Olmedo. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here. Diego Salvador Luna Portillo. Dilia Yacira Carranza Arias. I'm here. Douglas Gilberto Cortés Pérez. I'm here, teacher. Okay. Diego, ya, yeah, very good. Ya lo puse ahí. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Stephanie Alejandra Sea Fuentes. I'm here. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here, teacher. Gabriela Yasmín Elías Hernández. Irene Beatriz López Hernández. I'm here. Iri Wendy Rivera Valladares. I'm here. José Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here. José Ernesto Sánchez Barahona. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Katherine Giselle Maldonado Mejía. I'm here. Katherine Tatiana Galvez López. I'm here. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. Manuel Alonso Merino Flores. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. Y Raquel Beatriz Meléndez Alfaro. I'm here. Excellent, you guys. So, tomorrow we only have like, tenemos tomorrow, tenemos el Wednesday y tenemos el Friday, and we're done. Para el miércoles, please, si pueden hacer la plataforma, avanzar lo que puedan, porque algunos, incluso en la tarea 5, tienen como un 33 o 17 que se han sacado. Mejoren eso porque tenemos que llegar al 100, ¿ok? Y para el miércoles, espero que todos y todas hayan terminado por completo la plataforma. ¿Yes? Yes. Yes. Porque están animados. Oh my God. Qué tortura la clase de inglés. Yes, teacher. Yes. Thank you, teacher. We learned. Es el empiezo de semana, teacher. Yeah. Ya veo. Okay. Very good. Me gustaría tenerlos el viernes entonces. Para verlos. Okay. Very good, guys. I will see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye.